un llamado a todas las damas, ¿no? Que no tengan temor, no tengan miedo, porque es mejor prevenir antes que lamentar. Y en estos llamados que se hacen son muy pocas y yo pienso que hay que aprovecharlas sin temor alguno. Todos los hombres que pasan de los 40 años que se hagan ese chequeo, ¿no? Porque es muy importante para posterior, cuando uno tenga más edad, no estar en las consecuencias, ¿no? De la próstata o el cáncer o cualquier otra anomalía que se presente, ¿no? De exámenes tenemos que hacernos cada año, como mínimo, a ver, uno, díganme. Mamografía. ¿Está bien o no? Sí. Sí, es correcto, un fuerte aplauso para la mamita, le vamos a regalar su polo, ahí está. ¿Qué examen tenemos que realizarnos los hombres machos como nosotros? Dos exámenes, próstata y el examen colorrectal. Así es correcto, ahí está, su polito, por favor. De que realicen deporte porque así pueden evitar varias enfermedades. En vez de perder el tiempo estando en la computadora, con los celulares, hagan un deporte, una actividad física, que eso a la larga los va a ayudar. Vidaurre tuvo a bien encomendar este lanzamiento en esta fecha aquí en la ciudad de Mollendo, el Centro de Salud de Alto Inclán, donde hemos instalado un mamógrafo para a disposición de los ciudadanos de la provincia en general, y además un ecógrafo que también va a cumplir funciones de detección y diagnóstico temprano. Olvidarnos de esos tabús, ¿no? De tener el temor de ir a un ginecólogo para que nos examine. Creo que como mujeres y como mamá debemos ser las primeras en dar el ejemplo, puesto que nosotros estamos siendo responsables de la gente que viene tras de nosotros, como son los hijos. Mollendo se ha vestido con la fiesta de la prevención. Un año más, el INEM descentralizando la Semana Perú contra el Cáncer, haciendo un lanzamiento desde uno de los lugares que son emblemáticos en nuestro país, la ciudad de Mollendo, de la región Arequipa, donde tenemos también el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, que se ha hecho presente el día de hoy, y junto con el IREN, el Ministerio de Salud, todos hemos trabajado en conjunto haciendo acciones
que movilicen la conciencia de nuestra población, de nuestra sociedad, para los estilos de vida saludable, para enseñarles a hacer los chequeos médicos preventivos cuando no tengan síntomas, cuando están sanos. También para enseñarles que, que con cáncer también se puede vivir bien. Si tienen la enfermedad, el Perú les protege con el Plan Esperanza, los pacientes que tienen el Seguro Integral de Salud y todas las autoridades de Mollendo y de la región, desde las autoridades civiles, las autoridades de salud, las autoridades militares, los grupos de voluntariado, los pacientes, los grupos sociales de la localidad, todas las escuelas, las autoridades educativas, todos unidos, y eso es el mensaje que hemos dado, que el Plan Esperanza nos une a todos en la lucha contra el cáncer. Queremos una población sana, queremos vivir bien, queremos un país libre de cáncer avanzado. ¡Sí! 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 ¡Sí!